En este tutorial les voy a compartir esta hermosa florecita para decorar nuestras pantuflas, gorritos, nuestros chales. Esta florecita está muy fácil de realizar. Lo hice con brisa, con un ganchito del número 4. Ustedes lo pueden hacer con ganchos más pequeños. Estas fueron mi muestra. A partir de mi muestra yo pude darme cuenta que según el tutorial me marcaba hacerla de esta manera y yo notaba que no tenía vuelo, quedaba muy plana y no me gustaba. Lo intenté dos veces desde el centro y entonces hice una tercera. La flor que ven acá arriba es la que yo hice con aumento, yo la modifiqué y entonces obtuve el resultado que yo quería, que quedara con vuelecito. Así que lo mismo vamos a hacer para la parte de abajo y para la parte de arriba. Ok, esta nos marca en el gráfico hacerlo con cierto número de pilares. Yo lo voy a modificar en esta parte para que empiece a tener vuelo como la florecita de arriba. Eso es lo que vamos a trabajar ahora y vamos a ocupar un botoncito. Puede ser de estos que se cosen. Yo compré un paquetito con muchísimas, muchísimos de estos porque los voy a ocupar para un proyecto más adelante. Son planitas y tienen dos agujeritos. Por si ustedes las pueden conseguir, las vamos a ocupar más adelante. Igual estos botoncitos les pueden servir para la parte de en medio. La de madera que a mí me encanta ponérselo a las flores. Estas pequeñas florecitas también lucen muchísimo, son de listón. También estas bolitas con muchas piedritas las venden donde hacen pulseras. Son muy económicas y tienen mucho brillo. Tienen un pequeño agujerito para que ustedes las puedan coser. ¿Dónde está? Ahí está el agujerito para que las podamos coser con aguja. Entonces, cualquiera de esas cositas les puede servir. Un botón. Este es un botoncito. Este que tengo aquí en medio no tiene agujerito ni nada, los compré así. Estos se pegan, traen ya su pegamento. La verdad pegan muy, muy resistente. Son muy fuertes. Me costó 34 pesos y traen muchos, muchos. Hay de muchos colores, incluso en cada planilla vienen muchos, muchos combinados. De muchos colores, de forma de flor, de corazón, de estrella. Búsquenlo en sus mercerías, seguramente lo van a encontrar. Bueno, vamos a ocupar nuestro gancho del 4. 3,5 también les funciona y brisa. Esa vamos a trabajar. Cualquier lanita que tengan de este grueso, ese les va a servir. Ya saben que si ocupan más delgado les va a salir más pequeñita. Voy a empezar con esta que va a ser la flor de la parte de arriba. Y lo primero que vamos a hacer es un aro mágico. Vamos a cruzar nuestro hilo de esta manera, nuestro dedo. Y vamos a sacar la hebra por ese arito. Lo vamos a ajustar para poder ir trabajando dentro de él. Lo primero que vamos a hacer son 6 puntos bajos, así que hacemos una cadenita y hacemos nuestro primer punto bajo, el segundo punto bajo, tercer punto bajo, 4, 5 y 6. Una vez que tengamos 6 puntos bajos, vamos a jalar nuestro hilo y vamos a tomar acá donde empezamos con la primer cadenita y ahí nos deslizamos. Ahí tenemos 6 puntos bajos. Nuestra segunda vuelta la vamos a hacer con 12 puntos bajos, así que vamos a hacer una cadena y aquí en este mismo vamos a poner 2 puntos bajos juntos. Los vamos a ir contando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 y 12 puntos bajos, 2 por cada punto bajo de la vuelta anterior y nos deslizamos donde comenzamos, jalamos el arito y ahí tenemos 12 puntos bajos. Vamos a empezar a trabajar, yo en esta, como marcaba el gráfico, pilares 2 por cada espacio, así que si tenemos 12 puntos bajos tenemos que tener 24 pilares. Aquí yo lo hice con pilares, miren, ahí están dos pilares, dos pilares, dos pilares, por cada punto bajo, dos. En esta, igual hice dos pilares y dos pilares, solo que en esta me fui directo colocando los 12 puntos bajos en el aro mágico, sin hacer los 6, los 12 puntos bajos. Fue eso que andaba yo buscando que me quedara bonita y no encontraba. Entonces, en esta lo que hice, que cuando hice mis 12 puntos bajos, mis pilarcitos son de dos sacaditas. Si los ven chaparritos,
mi flor queda más cerradita, así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer solo dos cadenitas, lazamos y en ese espacio mismo vamos a hacer así. Tenemos los tres hilitos, pasamos dos y pasamos estos dos. Ahí tenemos dos pilares cortitos o de dos sacadas. Entro al espacio que sigue, si vieron con lazada, entré aquí al espacio del punto bajo. Al tener mis tres hilitos, pasé dos y pasé dos. En el mismo espacio lazo, paso dos hilitos y otros dos. Y así voy a ir terminando. Aquí tenemos cuatro pilarcitos cortos de dos sacaditas y son dos puntos bajos abajo. Así que me voy a ir así con lazada y en cada punto bajo voy a poner un pilar de dos sacaditas. Como lo hacen mis amigas, muchas de mis amigas de España y de muchos otros lugares que me dicen que hacen los pilares así cortitos. Y esto para que quede más bajita mi flor. Dos pilares de dos sacaditas en cada punto bajo. Voy terminando. Tengo 20, 21. O eran 22. Ahorita los vamos a contar todos juntos. Esperen. Más vale. Perdón. Vamos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Cada uno de los pilares los vamos a ocupar, así que tenemos que tener sin falta nuestros 24. Y aquí vamos a cerrar en la cadenita 2 de este pilar de dos sacaditas. Nos deslizamos. Aquí este vamos a perderlo, vamos a hacer un nudito y ahí vamos a cortar ese pedacito. Bueno, ahora vamos a hacer nuestros pétalos. Y amigas, aquí viene lo interesante de esto, para que nos quede bien bonito con bastantes churritos o vuelito para que se luzca bien padre nuestra flor. Vamos a empezar primeramente con dos cadenitas. Igual vamos a terminar con dos cadenas para que suba el pétalo. Aquí vamos a hacer doble lazada. Y en ese mismo pilar, si ven ahí estoy en un pilar, vamos a trabajar cuatro pilares por cada pétalo. Entonces, si yo tengo 6 pétalos, 6 por 4, 24. 4 pilares por pétalo. Voy a hacer doble lazada y aquí voy a hacer un pilar. Doble lazada. Ahí mismo, en el mismo pilar, 3 pilares. Con las dos cadenitas que subimos. Es un pilar cortito. Tenemos ya ahí, se puede decir que 3. Le vamos a poner uno más. ¿Ven? Tenemos 3 y las dos de los dos sacaditas. Entonces, en los otros tres pilares vamos a poner 4. Aquí tenemos 4. Podemos poner hasta 3. En esta yo puse 3 por pilar. Doble lazada. Me clavo bien, bien en el pilar porque si no lo hago así puedo hacer como un hueco metiéndome en la cadena. De doble lazada, chicas. 2, 3. Voy a hacer un cuarto pilar aquí. Doble lazada. En el mismo pilar estoy trabajando. Y ahora vamos a observar. Tenemos las dos, el pilar de dos sacaditas. 1, 1, 2 y 3. ¿Ya vieron? El de dos sacaditas, 1, 2 y 3. Clavados en este mismo pilar. Y acá tenemos otros 4 clavados en el siguiente pilar, en este. Vamos a hacerlo así por otros dos pilares. Pero en el último vamos a bajar con dos cadenitas. Entonces aquí hago doble lazada y me voy al siguiente pilar. Aquí lo tengo pegadito, me clavo bien arriba del pilar, hago un pilar, un segundo pilar, un tercer pilar y voy a hacer un cuarto pilar. Ahora lo voy a hacer en el último pilar. Hemos tomado 3, 1, 2, está este 1, 2, 3. Vamos por el cuarto pilar. Uy, deshice uno, no. Bueno, lazo doble y voy arriba de este pilar. Aquí voy a poner 3 de doble lazada. 1, 2,
y 3. Para bajar mi pétalo, este es todo un pétalo, voy a bajar con dos cadenitas y voy a clavarme en este pilar donde trabajamos los últimos tres pilares. Ok, ahí está nuestro pétalo. Una vez que trabajemos los demás, así se va a hacer como con vuelito y se va a ver bonita nuestra flor. Ok, vean, ahora voy a pasarme a trabajar al siguiente pilar, pero para esto voy a hacer un punto bajo. Un punto bajo en el siguiente. Ya hice uno bajando con las tres cadenitas, con dos, perdón, dos cadenitas. Me clavé en el mismo pilar donde hice los tres últimos. Punto bajo en el siguiente pilar y ahí voy a comenzar con dos cadenitas. Lazo doble y en este mismo pilar voy a poner tres pilares más de doble lazada. Doble lazada, pongo el siguiente. Voy a poner solo tres para que con los dos, las dos cadenitas ya sean como cuatro. A ver, contamos. Ahí están nuestros cuatro con las dos cadenitas. Nuevamente doble lazada y voy al pilar 2. Ahí está un pilar. Dos pilares. Tres pilares. Y 4. Entre más delgado es su material y más pilares ponga, más vuelo tiene su pétalo. Pusimos 4, doble lazada y voy al siguiente pilar. Si se pierden, solo cuenten desde donde se ve el pétalo más bajito, los pilares que han tomado desde la parte de abajo. Vamos a contar. Desde aquí, miren, están dos cadenitas aquí. Contamos 1, 2, 3, 4, ese es un pilar, 1, 2, 3, 4, 2, 3, llevamos aquí, me falta 1 para terminar este pilar de trabajar el pilar de abajo. Nos falta 1, vamos a sacar más lanita. 1, 2 y 3, vamos a trabajar en el cuarto pilar. Y aquí nada más vamos a poner 3 pilares de doble lazada para bajar con dos cadenas. Un pilar, doble lazada, nos clavamos aquí mismo. Con la manita izquierda vamos a ir sosteniendo nuestra lana para que no se aflojen los pilares, porque cuando son de doble lazada se ponen como medios bailongos. Ahí están tres pilares. Ahora vamos a hacer dos cadenitas. Y nos clavamos ahí mismo donde pusimos esos tres pilares. Y tenemos nuestro pétalo número 2. Esta lanita es reciclada, por eso se ve un poquito así media arrugadilla, pero nos puede servir todos esos lanitas que nos han sobrado. Miren, llevamos dos pétalos y ya se ve el vuelito. Vamos a hacer 5 más acá. 4, perdón, son 6. 6 por 4, 24. Vamos a ocupar 4 pilares por cada pétalo. Y así lo vamos a ir haciendo como lo hicimos ahora. Aquí ya hicimos el punto bajo, dos cadenas y punto bajo para ir de bajada del tamaño del pétalo. Vamos a pasarnos al pilar que sigue con punto bajo. No pierdan ningún pilar, de lo contrario no les va a salir el pétalo. Esto lo vamos a rematar y lo vamos a perder. Vamos a hacer de esta florecita 1, 2, 3, 4, las que ustedes quieran. Si quieren ir haciendo encimadas de la misma con un gancho más pequeño, le quitan una de las vueltas de las 6, de los 6 puntos bajos y se van directo con los 12 puntos bajos para que quede más chaparrito. Incluso estos pilares de dos sacaditas los pueden hacer como punto bajo. Dos puntos bajos en el espacio y hacen el pétalo. Si quieren encimar florecitas de varios pétalos, que se ve súper padre. No recuerdo cómo se llama esa florecita, orquídea creo. No recuerdo la verdad. Me dicen si me equivoco, que se vean así los pétalos bien encimaditos. Bueno, chicas, ahí ya subí con punto bajo. Vamos a hacer dos cadenitas, doble lazada. Ahí tiene un nudo que voy a dejar por detrás. Y voy a empezar a hacer mis tres pilares. Ahí va uno, dos y tres. Con las dos cadenitas ya se puede decir que son los cuatro pilares aquí. Y lo voy a hacer otras tres veces en tres pilares. Uno, dos y tres. Cuando llegue aquí pongo tres pilares, bajo con dos cadenas, punto bajo aquí, con punto bajo me paso al siguiente
pilar y comienzo un nuevo pétalo. Lo voy a terminar y nos vemos para rematarlo juntas. Preparen su pegamento, su pistolita de silicón o una aguja para coser el botón o lo que lo vayan a poner ustedes en el centro. Vamos a terminar, aquí ya tengo dos cadenitas para hacer el último pétalo. Me voy a pasar, primero voy a hacer el punto bajo en este pilar donde hice los tres últimos pilares y me paso al siguiente pilar con punto bajo. Aquí tengo, miren, 1, 2, 3, 4 últimos pilares que son los que vamos a trabajar ahora. Me paso con punto bajo al primero y subo con dos cadenitas. Ahí voy a trabajar tres pilares de doble lazada en el primer pilar. Con las dos cadenitas hacemos el completo de cuatro pilares. Lo pueden hacer con tres pilares todo. Ahora, en los siguientes tres pilares voy a hacer lo mismo. Cuatro pilares. Solo en el último voy a poner tres pilares para bajar con dos cadenas. Dos. Tres. Y cuatro. Lo voy a hacer en este pilar y ahorita regresamos. Tengo un último pilar donde voy a trabajar tres pilares primero. Este. Tres pilares de doble lazada. Ahora voy a hacer un punto bajo, primero dos cadenitas y luego un punto bajo, ahí mismo en ese pilar, donde hice los tres últimos pilares. Y así mi pétalo queda de bajadita. Ahora voy a deslizarme acá, donde están estas dos cadenitas. Se supone que debemos de haber empezado con cadena y punto bajo en ese espacio. Se me pasó ese dato, pero aquí mientras me voy a deslizar bajo esas dos cadenitas. Lo ideal, les digo, es cadena y punto bajo, para que en el punto bajo nosotros ahí deslicemos y terminemos ahí. Este hilito lo voy a pasar para atrás, donde yo lo voy a perder. ¿Okay? Ahí está un pétalo, es este. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y aquí está seis, que es el hilito donde empezamos. Y listo, amigas, ya nuestra florecita, vean todo el vuelo que tiene. Y cuando nosotros la vayamos a usar, este lo vamos a perder por aquí. Le vamos a poner nuestra cuenta en medio. Ouch, déjenme abrir acá. Lo que le vayan a poner, botón, cuenta, lo que ustedes le quieran poner. Se ve súper padre. Y lo van a pegar o coser. Y ya entonces acomodan sus pétalos en la base de abajo, que vamos a hacer ahora mismo. Ok, con una lana mucho más gordita se ven padrísimos, padrísimos, padrísimos. Y vean acá adelante, en la orilla, va a tener bastante vuelo. Vamos a hacer el siguiente. Vamos a empezar la base para poner nuestra florecita. Lo vamos a hacer igual con un arito mágico. Y vamos a empezar directo trabajando los 12 grupitos de pilares de dos en dos. Bueno, aquí van a quedar todas juntas, así que vamos a subir con una, dos, tres cadenitas. Ese ya es nuestro primer pilar y vamos a hacer otro pilar. Ahí tenemos dos, nos vamos a ir así. Ese sería como un grupito que básicamente son 24 pilares lo que vamos a poner aquí adentro, pero bueno, en el gráfico se ven así como si fuesen ves. Pero son 24 pilares, así que llevamos dos grupitos o cuatro pilares. 5, 6, nos vamos así hasta tener 24. Ya que tenemos los 24 pilares, vamos a cerrar en la tercera cadenita. Aquí nos vamos a deslizar y cerramos la vuelta.
Este lo vamos a ajustar para que se cierre ahí. Bueno, amigas, ahora vamos a trabajar. Yo la base la hice, lógicamente, pues empezando, no sabía y me guié del gráfico. No comprendía un poquito cómo yo quería mi flor. Así que aquí yo estuve trabajando en estos espacios. Esta es la última vuelta. Este pilar que está aquí es la última vuelta, que va aquí donde va el punto bajo. Es igual como trabajamos la otra florecita, que hacemos el punto bajo aquí. Y nos pasamos al siguiente y hacemos otro punto bajo, queda ese espacio y ahí hacemos este pilar que lo hice de doble lazada como decía el gráfico. Este ahora lo voy a hacer más cortito para que quede así y entonces se vea la separación de pétalo y pétalo, porque si lo ven de esta manera no se ve. Esta es una última vueltecita que le hacemos de onditas aquí arriba donde colocamos ese pilar. Entonces ese pilar lo vamos a hacer más bajito. Yo se los comento porque les voy a dejar el gráfico para que ustedes también se guíen y lo guarden, lo conserven por si quieren más adelante hacer estas florecitas. Pero a veces pues los gráficos sí nos ayudan mucho, pero también nosotros tenemos que irlo modificando para que nos quede más bonito. Nosotros debemos de comprender si queremos más o menos pilares, porque les digo, la primera solo pedía dos pilares en cada espacio. Miren, ahí está el pétalo y queda súper plano. Solo son dos pilares. Estos son de triple lazada. Triple lazada. Entonces, si ven, está en plano. Si queremos que nuestro pétalo quede con más vuelito, más la florecita con más vuelo, más bonita, bueno, vamos a poner más pilares sobre cada pilar. Aquí lo vamos a ir haciendo juntas y vamos a empezar a trabajar la altura de nuestro pilar. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 pilares. A partir de ahí voy a hacer 3 lazadas y voy a empezar a trabajar aquí. En el mismo pilar, es de la misma forma que hicimos la otra, pero si ven son 3 lazadas. Y vamos a ir sacando de 2, de 2, de 2 y de 2. Siempre cuidando esta mano porque si la aflojamos el pilar va a quedar muy feo. Volvemos a lazar, ahí ya tendríamos dos pilares en un solo pilar. Miren, salió la lanita media gorda ahí. Nos tenemos que pasar al siguiente pilar. Aquí yo lo voy a hacer con uno más. Con triple lazada solamente pondré un pilar más al rosita que yo hice. Triple lazada y me paso al siguiente pilar. Bien clavadito sobre el pilar porque si no va a quedar muy abierto aquí. Saco dos hilitos, dos hilitos, dos hilitos, dos hilitos. Triple lazada. Nuevamente en el mismo pilar saco dos hilitos, dos hilitos, dos y dos. Ahí tenemos 3 en este, aquí nos falta 1. Triple lazada y de nuevo entro al mismo pilar, saco dos hilitos, dos, dos y dos. Ya estamos trabajando en dos pilares. Vamos al siguiente pilar, triple lazada, me clavo aquí al tercer pilar y voy a poner 3 pilares. Llevamos 2. Triple lazada. 3. Ya tenemos 3 pilares trabajados. Vamos a trabajar en el cuarto pilar. Con triple lazada. Aquí vamos a poner 2 nada más. Para bajar. Con 4 cadenas. Triple lazada, vamos a hacer 4 cadenitas, 1, 2, 3 y 4, punto bajo en ese mismo pilar y ahí está terminado nuestro pétalo. A ver, dejen ver, creo que me faltó uno, ahí está un pilar con 3, 2 pilares con 3, 3 y 4 están bien. Ahorita no se le ve tanto el vuelo, pero ya que hagamos los 6 pétalos, ya se ve con un poquito, ¿no? No, si ven no tiene tanto esta, es más la base de la florecita de arriba. Pero yo le aumenté un pilar. Bien, ya bajamos con los 4, acá subimos, acá bajamos, vamos otra vez a subir, pero antes nos vamos a pasar al pilar que sigue, con un punto bajo. Y subimos con 1, 2, 3 y 4. 3 lazadas y ahí mismo 2 pilares más. Así vamos a ir haciendo nuestros pétalos. Triple lazada.
Y ahí está mi último pilar. Tengo 3 por pilar de abajo. Cuando yo termine, me voy a bajar con 4 cadenas y me pego con punto bajo. Y el punto bajo en el siguiente pilar para empezar un nuevo pétalo. 3 lazadas y en el siguiente pilar voy a hacer lo mismo, 3 pilares de triple lazada. Voy a terminar así y regresamos, chicas. Practíquenlo con lanitas de diferentes gruesos y ustedes van a ver cuál les gusta más. Vamos a continuar. Aquí yo he hecho mis 4 cadenitas para cerrar la vuelta donde hice mis últimos 2 pilares. Aquí está. Bueno, ahí después de las 4 cadenas vamos a poner nuestro punto bajo. Tenemos que hacer otro punto bajo, pero aquí como ya vamos a cerrar, vamos a hacer deslizado en el primer pilar o 4 cadenas que subimos, como deslizado. Aquí vamos a hacer un pilar sencillo, 3 cadenitas. Ahora subimos con 3 y vamos a poner un punto bajo arriba de este pilar largo de las 4 cadenitas. Aquí me quedó la cadena muy larga, pero bueno. Ahí vamos a hacer 2 cadenitas, dejamos un pilar sin tocar y acá nos clavamos con un punto bajo. Bien, ahora otra vez 2 cadenitas, dejamos otro pilar sin tocar y arriba de este nos clavamos con punto bajo. Ahora 1, 2 y 3 cadenitas, dejamos 1, 2 y aquí nos clavamos con punto bajo. 2 cadenitas, dejamos un pilar en el siguiente punto bajo. 2 cadenitas, dejamos un pilar y acá un punto bajo. Según el número de pilares va a ser el número de onditas. El de en medio, si ven, fueron 3 cadenitas. Si ustedes tienen más pilares, bueno, las reparten. Las primeras 2 y 2 con 2 cadenas, 3 cadenitas, 2 y 2 cadenitas, según el número de pilares. Aquí vamos a hacer 3 cadenas y vamos a hacer un pilar sencillo en medio del punto bajo que quedaba entre pétalo y pétalo. Ahí está el pilar, ahora 3 cadenitas. Si ustedes quieren hacer este pilar de 2 sacaditas y 2 cadenas aquí, lo pueden hacer para que vean cómo les luce los pétalos. Acá vamos a hacer el punto bajo arriba de la cuarta cadenita. Y vamos a hacer otra vez 2 cadenas. Dejamos un pilar sin tocar, nos pasamos acá. 2 cadenitas. Dejamos un pilar sin tocar, arriba de este ponemos punto bajo. Ahora nos tocan 3 cadenas. Dejamos 2 pilares y en este punto bajo. 2 cadenitas, dejamos un pilar y acá punto bajo. Nuevamente 2 cadenitas. Dejamos este pilar y aquí arriba en la cuarta cadenita punto bajo. Vamos a ver cómo luce aquí esta separación con el pilar de 2 sacaditas y 2 cadenas. Vamos a hacerlo aquí juntas y ustedes deciden. 2 cadenitas, lazo, me meto aquí en donde está punto bajo y hago el pilar de 2 sacaditas. 2 cadenitas y subo acá en la cuarta cadena para hacer mi punto bajo. Y seguimos trabajando. Ustedes van a ver si les gusta así, pueden hacer el pilar más largo y aquí una o dos cadenitas. Ustedes lo van a ir viendo cómo les gusta esta separación. Si no hay mayor problema para ustedes, como lo hicimos así, lo pueden ir haciendo. Ahorita vamos a hacer otro con otro cambio, el pilar normal y con una y una cadena. Entonces voy a avanzar dejando, primero hago 2 cadenas, dejo un pilar, aquí me clavo con punto bajo, 2 cadenitas, dejo otro pilar, punto bajo, 3 cadenitas, dejo 2 pilares, acá me clavo, 2 cadenitas, dejo un pilar y aquí me clavo, 2 cadenitas. A lo que vamos con esto es que nosotros podemos practicar, ir viendo cómo nos gusta más, con menos, atrévanse y no pasa nada, si no les gusta lo deshace. Hacemos una sola cadena y hacemos un pilar normal, sacando un hilito, 2 y 2 hilitos, una cadena y nos clavamos acá arriba y hacemos punto bajo. Miren cómo se ve acá. Para hacer que esto se vea más para abajo, la solución es esta. Vamos a hacer una, 2 y 3 cadenitas y aquí ponemos un punto bajo, 1, 2, 3 y acá ponemos el punto bajo. Y si ven, hay una gran separación entre pétalo y pétalo.
Ustedes ahí lo van a decidir. El punto bajo va aquí en medio, tres cadenitas, punto bajo, tres cadenas. Y aquí seguimos con dos cadenas, dejamos un pilar y aquí nos clavamos. Vamos a terminar nuestra vuelta de esta manera. Dos cadenitas, dejamos un pilar. Como quiera que lo hagan, se va a ver bello. Dos, tres cadenas, dejamos dos. Punto bajo, dos cadenitas, dejamos uno. Aquí nos clavamos. Bueno, chicas, yo lo termino y ahorita regresamos. Tenemos que llegar hasta donde nosotros empezamos para ahí deslizarnos y cerrar. Busquen la manera que más les guste en esta separación. Ahí está esta otra y esta otra. Acá todavía no llegamos, ¿verdad? No, ahí está el punto bajo. Aquí subimos acá en la tercera cadenita porque aquí está el pilar 1, 2, 3, 4, 3 y 3, perdón, 1, 2, 3. Acá tenemos que deslizar para cerrar. Amigas, ya la tengo aquí terminada. Vean qué bonita quedó. Escogí ponerle el punto bajo, tres cadenitas, punto bajo, ahí en esta parte para que los pétalos como que se separaran un poquito. Ahí están sus onditas. Y bueno, como ven, el arito de aquí de en medio no lo cerré tanto para que quede pues más planita, como más abierta. Pero si lo jalamos, nosotros lo cerramos, igual queda muy bonito. Porque los petalitos pues van a quedar más juntitos si nosotros lo cerramos. Igual de las dos formas luce mucho. Y nosotros podemos hacer la combinación con las flores colocándolo de esta manera. Igual hacemos esta con un gancho más pequeño, quitándole vueltas aquí y hacemos una combinación con una flor así, como a ustedes más les guste, amigas. Aquí yo ya la tengo lista, esta otra que hicimos, vean cómo se le ve todo el vuelo, y la vamos a pegar acá. Igual le podemos hacer unas puntaditas, pero ahora la vamos a pegar con un poquito de silicón, y vamos a escoger lo que le queremos poner en medio, puede ser este botoncito, me gusta a mí. Le voy a retirar esta parte, y vamos a poner también de este tipo si queremos. Les mostré esta que yo compré para otro proyecto que vamos a trabajar más adelante. Yo no la quiero poner ahora porque ven que tiene como dos agujeritos. Tengo aquí una. Estas son para coser. Así que voy a usar este botoncito. Los hay más grandes estos botones. Yo casi siempre le corto esto porque luego les estorba. Hace como un lomito ahí. Bueno, primero vamos a pegar la florecita acá debajo. Cuidado no ponerle en medio, porque pues ahí está el huequito. Y vamos a procurar que el pétalo quede en los huequitos de aquí. Miren, hay un espacio, ahí que nos quede un pétalo. Vean qué padre, a mí me encantó así con bastante vuelo. Yo estuve haciendo muchas prácticas, chicas, lo pueden ver no solo en estas. Estuve haciendo con diferentes materiales. Ahorita les voy a enseñar. Con cristal queda súper bonita para decorar las prendas de los bebés. Si queremos decorar un frasco o cualquier otra cosa por ahí. Si tienen un botón mucho más grande, qué mejor, chicas. Miren, ya quedó. Ahí súper bonito. Van a ver para qué lo quiero. En un próximo tutorial se los voy a ir compartiendo poco a poquito. Yo voy a hacer una así, una tal y como la ven así, y varias de esta manera. Pero las que quiero de estas, solamente esta de en medio la quiero que quede con vuelo, no como esta que quedó así tan planita, que solamente tiene menos pilares. Así la voy a hacer. Solo la de esta que va aquí arriba. Si ustedes le quieren poner por ahí alguna gotita de silicón extra, pero con esa fue suficiente, mire. Me quedó pegada. Y tenemos esta que me encantó esta con brisa, se ve súper bonita. A pesar de que no tiene tanto vuelo ni está bien ejecutada en esta parte de aquí, que no me gustó como estaba en el gráfico. Pero bueno, yo les quería mostrar. Ahora, chicas, estoy trabajando con esta. Se llama estambrón. Esta me gusta para un sombrerito, gorrito, un tipo boina. Para las nenas, tengo una sobrina que se la quiero regalar. Y miren, amigas, la hice de esta manera. Sin la última vuelta que le hicimos a la flor. Solamente así. Esta es la base, la parte de abajo. Igual tiene en cada pilar, miren, tiene tres pilares. Aquí subí con cuatro y después hice dos pilares en el mismo pilar.
Y aquí quedó punto bajo, me pasó al siguiente pilar con punto bajo. Y esta es mi base, la parte de abajo, para una también una diadema, una banda para la cabeza, se va a ver súper bonita. Y miren, amigas, les muestro. Acá estoy trabajando con dos pilares de dos sacaditas aquí arriba. Lo estoy haciendo con el gancho del número 5 porque es una lana muy gordita. Aquí estoy en la vuelta donde vamos a colocar 25 pilares. Yo los estoy haciendo en esta de dos sacaditas. Y ya cierro aquí y empiezo a trabajar aquí en la segunda cadenita para deslizarme y cerrar. Y empiezo a trabajar. Lo hice con 6 puntos bajos, después puse 12 puntos bajos y luego 24 pilares de dos sacaditas. Aquí ya nosotros empezaríamos a trabajar con 3 o con 4 cadenitas. Hacemos de doble lazada y empezamos a trabajar los pilares. Ustedes ya deciden si quieren pilares chicos, pilares grandes, de 2 o 3 lazadas. Aquí estoy poniendo 3, vamos a poner un cuarto para que quede bien ondulada mi flor. Acuérdense que estamos trabajando en cada pilar. Estos que yo puse, todos están en un pilar. Estamos trabajando, si aquí tenemos 25 pilares, voy a usar 4 pilares para tener 6 pétalos. Aquí esto que yo subí con 4, lo siento grande, lo siento muy alto para mi pétalo, tiene que ir de bajada. Voy a poner 3 cadenitas, porque mis pilares son de doble lazada. 2 cadenitas, puedo poner hasta 3, pero voy a poner 2. Doble lazada. En el mismo pilar voy a poner, no sé, los que me gusten, 2, 3, 4 pilares para que el pétalo me quede con bastante vuelo. Doble lazada, vuelvo a entrar al mismo pilar, dos sacaditas y dos sacaditas. Aquí ya tengo 4 pilares. Lo voy a ir haciendo doble lazada, me paso al siguiente pilar. Aquí está el pilarcito. Estos fueron de dos sacaditas. Aquí está bastante apretadito porque se junta, pero lo voy a ir conectando. Miren, aquí está. En esta parte de aquí, ya ven. Como es el gancho gordo, lo tengo que conectar arriba. Y empiezo a trabajar mis pilares. Así como lo hicimos con la otra, eso voy a ir haciendo. Y ahorita que regrese se las voy a mostrar cómo quedó con esta lanita gordita. Estoy trabajando aquí ya con dos pilares. Lo voy a hacer en los cuatro pilares, voy a hacer lo mismo. En este todavía voy a trabajar. Hay que conectarnos bien arriba del pilarcito para que no se nos abra demasiado. Doble. Tengo 3, me falta uno ahí mismo en ese pilar. Ahora ya me paso al siguiente pilarcito. Aquí lo tengo. Tengo aquí ya 2 pétalos. Voy a terminarlo y regreso para que vean cómo me queda con esta lanita. Se ve súper bonita. Bien padre. Aquí vamos a poner nuestra florecita con bastante espacio y vuelo. Igual le ponemos su decoración al gusto aquí en el centro y nos sirve para una banda, un gorrito y, ¿por qué no?, para unas pantuflas así bien grandotas. Se va a ver bien padre. Estoy a punto de terminar. Me faltan 2 pilares donde voy a poner 4 y 4 pilares de doble lazada. Bueno, en el último ya sabemos que vamos a poner 3. Y vamos a ir de bajada con 2 cadenitas. 2. Tres. Nos falta uno en ese pilar. Perdón, pero esta cámara me hace travesuras. A veces estoy mirando mis manos y no veo que se me distorsiona. Bueno, ahí tenemos 4 con doble lazada. Aquí vamos a poner 3. Estorba un poquito, ya son los últimos pilares, pero bueno, ahí vamos torciendo este petalito para que nos deje trabajar sobre este pilar. Aquí estamos haciendo.
Ya tengo los tres pilares ahí. Vamos a bajar con dos cadenitas y vamos a poner ahí mismo el punto bajo. En este espacio donde subimos aquí con las dos cadenitas, por aquí, déjenme, lo voy a jalar. Por aquí tengo un ganchito más pequeño para que me sea más fácil, porque volví a brincarme la cadena y el punto bajo. Aquí tendría que estar la cadena y el punto bajo, pero bueno, ahí me voy a deslizar debajo de ese, de esa primer cadenita. Y por aquí mismo, en este espacio, miren, por aquí, espero que lo vean bien. Voy a pasar este hilo para perderlo por detrás. Quiere pasar. Vamos a ver si con este quiere pasar para atrás. Ay, no quiere. Les digo cuando no. Voy a llorar. Listo. Es más fácil meterle una aguja de esa sin punta y para besarla por ahí. Quería meterlo forzosamente ahí porque ahí está más, como más chiquito ese espacio, aunque me costó más chiquito para que ahí no se note el jalón que le damos, que se vaya a ver ahí como un bodoque. Bueno, ahora solamente vamos a esconder estos hilitos acá atrás y si no, como va a ir pegada, vamos a hacer acá como una especie de nudito con los dos, cuidando de que no se nos haga feo. Y esto aquí lo pongo en el centro, aquí en medio, porque ahí voy a poner silicón. No jalen demasiado acá, si no lo perdemos. Y vamos a ponerle silicón igual, cuidando que sea acá. O si lo quieren ustedes coser, déjenme voy por mi pistola, la tengo acá lejos, soy buena para quemarme. Lo vamos a poner acá con mucho cuidado. No hay que poner así tanto. Le tengo pánico a la pistola, chicas. Tanto que trabajé con ella años, pero no, ya no. Les tengo miedo que uno de los pétalos quede en esta parte. Ahí lo vamos a ir acomodando. Si ven, como es grueso y el ganchito fue grande del 5, va a quedar una flor bien bonita para atar las cortinas, qué sé yo, le podemos dar mil usos. Vamos a acomodarla bien bonita. Esta me encanta para una banda, para la cabeza, para un gorro. Ahorita que se están usando así los gorros bien exagerados, con su flor bien exagerada. Y lo vamos a ir acomodando y si gustan ponerle aquí en esta parte de abajo, aquí, una gotita para que esto no se mueva de aquí. Lo vamos a hacer juntas. Aquí está el pétalo. Aquí, ahí ya no se va a mover. Vamos al otro pétalo, como está bastante grande. No queremos que con el uso pues se empiece como a deformar y ya después no sabemos ni qué figura tiene. Aquí está la separación de los dos pétalos de abajo. Acá está la separación. Vamos a jalar el pétalo. Miren aquí. Ven cómo separa por... Tiene bastantes pilares y está bien gordita la lana. Y así nos va quedando como más bonita. ¿Nos faltó pegar este? ¿No, ya lo pegamos? No, no, sí, nos falta. Bueno, se ve súper bonita. Me gustó para ponerla en el garrafón del agua. Tiene un forro de tela blanca, nada más así, tela blanca. Ponérsela por ahí. Ahora vamos a poner su decoración aquí en medio. Déjenme. Ya se me acabó la pila, chicas.
La pila mía, la energía. A ver cómo se abre esta cosa. Hace rato la abrí y la rompí toda. No creo que se rompa porque después como la guardo. Y como tiene pegamento cada una de las cositas estas, pues se me va a quitar la goma. Creo que una de estas, ¿no, chicas? Un corazón. ¡Au! Está súper pegada. Miren, ahí trae su goma. Si ustedes quieren pegarle un poquito más de silicón, perfecto. A mí no me gustó el corazón. ¿Qué dice? ¿Se los dejamos? No, me gusta más una ruedita, pero están muy chiquitas. Estas. Hubiera comprado yo más grandes. Bueno, vamos a ver. ¡Ay, se va a pegar! Dejé la goma de este lado. ¡Oh, no! Se quedó la goma aquí, miren, esta. Y pega bastante. Pero si ustedes no sienten la seguridad que se vaya a quedar, no está de más. Está muy chiquita. No quería una gandota. Uy. Bueno, voy a conseguir una más grande. Ah, ya sé. Y si le pongo chiquitas alrededor, se va a ver fea, ¿verdad? De estas pequeñitas. Oh, no, sí. Ya hasta se perdió. La voy a dejar así. Luego me voy a conseguir una mucho más grande. Quedó bien bonita. Aquí tenemos la otra. Nos falta cortarle y esconderle esto, chicas, ¿eh? Aquí quedó la otra. Ustedes elijan en el material que les gustaría hacerlo. Y bueno, amiguitas, va a ser todo. Espero que les haya gustado. Como siempre, les pido. Si les ha gustado este tutorial, bueno, regalen mi dedito arriba. O un dedito para abajo, si no les gusta. Déjenme cualquier duda, cualquier sugerencia. Ah, estas ya las había escondido. Ya nada más me faltaba recortarlas. Y bueno, va a ser todo, amiguitas. Nos vemos. Estén pendientes del tutorial en que vamos a ocupar estas florecitas, por si a ustedes les interesa y lo quieran trabajar. ¿Ok? Nos vemos pronto. Gracias.